Hola, Lucho. El padre Manuel gentilmente ¿Es verdad que te robaron? ¿Es verdad? ¿O fue uno de tus cuentos? No sé por qué no me trago eso de que te robaron. Tú no estabas ahí, Lucho. Pero si el tipo de la recepción me dijo... ¿Y que le vas a creer más al tipo de la recepción que a tu mujer? No sería la primera vez que te haces la víctima. ¡Soy la víctima de todo esto! ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus jueguitos. Primero nos llevas a un hotel, Lucho, de Quinta, y ahora estamos arrimados en una parroquia. Bueno, te hubieras quedado en Ica. Claro, para que sigas jugando con tus dos familias, ¿no? Si estoy aquí, Lucho, es porque mis hijos tienen derecho a muchas cosas, empezando por tu casa. Yo ya no siento que esa sea mi casa. Pero lo es. Y si tú te has desentendido, tu madre y tu hermano se están portando a la altura y nos están tratando como lo que somos, como su familia. ¿Y Charo? Charo está haciendo el esfuerzo, ella y sus hijos. Sobre todo Joel. Él es muy simpático. La que no nos puede ver ni en pintura es tu hija. Grace. Reina, por favor. No puedes seguir acá. Lucho, tú eres un hombre con suerte. Pocos hombres pueden decir que han estado con dos maravillosas mujeres. Baja la voz. ¡No quiero! ¡No quiero bajar la voz! ¡No quiero callar! ¡Estoy harta de estar callada! ¡Estoy harta de estar escondida, de tener miedo! ¿Pero tú estás loca? Basta, Lucho, por favor, no me trates así. ¿Pero qué te he hecho? ¡Ay, abusiva! ¡Deja esa pobre mujer! ¿Alguien avisa al guachimán? ¡Pero! Dígame, madame. ¡Ya va a hacer el algo! ¡Lucho! ¿Qué? Te doy un minuto antes de hacer la llamada. ¿Para qué? Para que te vayas. ¿Pero por qué? ¡Desalmado! ¡Cobarde! ¡Ustedes no se metan! ¡Lucho! ¿Qué le estás haciendo a Reina? ¡Yo no le he hecho nada! Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Reina. ¿Qué? ¿Por qué no me enseñas dónde se han instalado? Ay, por aquí.